domingo de la Sagrada Familia. Todos los años nos pone en la liturgia mirando al pesebre, como decíamos, ampliando nuestra mirada a la Sagrada Familia en su conjunto. Y fijaros en el Evangelio de hoy cómo en unos breves versículos se nos han narrado, si pensamos en espacio y en tiempo, unos años y unos traslados de esa Sagrada Familia de un lugar a otro que, aunque no se dan muchos detalles, si uno lo mira en el mapa y vemos los medios de aquellos tiempos para esos traslados, etc., la Sagrada Familia también pasó sus grandes dificultades. Hoy le hemos visto en trances difíciles y viendo esos recorridos, ese atravesar el desierto, esa huida a Egipto, etc., bueno, pues podemos pensar sin necesidad de mucha imaginación que al margen de todo lo que ya vemos en Belén, en el nacimiento de Jesús, también su infancia, estos primeros años, no fueron fáciles. Solemos hablar muchos años en esta fiesta de las dificultades de nuestra familia actual y a veces nos olvidamos que la Sagrada Familia también pasó las suyas. Pero fijémonos en pequeños detalles que nos ayuden sobre todo a aprender de ellos. Desde nuestras dificultades contemplamos, escuchamos el Evangelio, contemplamos a la Sagrada Familia para también nosotros intentar buscar ahí luz. De nuevo hemos visto ya a José en sueños. ¿Os acordáis? Recientemente leíamos cómo en sueños recibió el mensaje de que acogiera a María en su casa. Hoy en sueños le dice que vaya a Egipto. En sueños también por la noche le dice que vuelva para Belén. Bueno, pues se ve que los sueños de José eran muy productivos, ¿eh? La noche no la perdía el tiempo para nada. Cualquiera de nosotros, ante la dificultad de lo que en sueños el mensaje está recibiendo, diríamos, oye, bueno, vamos a pensarlo bien, yo no sé si esto ha sido un mal sueño, vamos a discernirlo, lo vamos a comentar. Con sensatez diríamos que nos plantearíamos y maduraríamos el mensaje recibido en sueños. Fijaros en los detalles del mismo Evangelio de hoy, que José ni titubea, se despierta en la noche, coge a María y al niño y en plena noche se pone en camino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que ver ahí? La fe, la obediencia, la confianza de José y de María, por supuesto, de la familia, para escuchar, aceptar y cumplir la voluntad de Dios. En esas dificultades, a tierra extranjera, lejana, atravesando un desierto, en todas esas dificultades vemos a la Sagrada Familia. Y en ellas tenemos que aprender, en esas dificultades, cómo buscar luz a las nuestras. Fijaros que hoy la primera y segunda lectura nos daban pautas de comportamiento en la familia. Todos los años las leemos y, como habéis visto, ahí hay para todos. Yo le miraba al monaguillo y le daba un codazo como diciendo, ahora va por ti, atento, que ahora habla a los pequeños para los padres, ¿no? Y los padres tienen que escuchar también las que hay. Y si alguno en alguna no se ha dado por aludido porque no le toca, por un lado o por otro, todas esas pautas de vida que nos da hoy la Escritura son para vivirlas en todos los ámbitos. La caridad, el amor con mayúsculas, eso lo tenemos que vivir en casa, por supuesto, empezando por casa. Habría que decir que muchas veces, como bien sabéis, es donde más nos cuesta, en casa.
pero también en todos los ambientes y órdenes de nuestra vida. Esa paciencia, esa comprensión que se nos pedía, la tenemos que ejercitar en la vida cotidiana, en todos los ambientes. Y la pregunta sería, o más de algunos seguro que se la hace, bueno, ¿y eso, todo eso que hemos escuchado, es posible vivirlo? Hoy, especialmente, ¿es posible vivir todas esas pautas que se nos han regalado? Pues yo concedo que es muy difícil, especialmente difícil, si no vivimos de verdad, en serio, el primer mandamiento. Si no amamos sinceramente a Dios sobre todas las cosas, te concedo que hoy el listón se nos ha puesto muy alto. Luego, la tarea para que eso sea posible, para que eso sea realmente vida en nuestras casas, en nuestra comunidad parroquial, en nuestra ciudad, eso es si realmente mi corazón tiene en el centro a Dios y si sinceramente le amo sobre todas las cosas. Dicho de otra manera, si mi amor no es egoísta, porque si soy egoísta, lógicamente cada uno y en casa también va a buscar lo suyo, va buscándose a uno mismo en todas las cosas de casa. Y el fracaso está garantizado. No solo en el orden matrimonial, sino en todas nuestras relaciones, mi felicidad tiene que ser hacer feliz a los demás, a los otros, a esos, a ese, a esa que Dios ha puesto en mi vida. Si mi felicidad es esa, verás qué bien van las cosas en casa. Amor servicial, amor incondicional, entregando mi vida, muriendo a mis cosas, mis tonterías, mis pequeñeces, mis caprichos, para hacer realmente Nazaret, un hogar en mi casa. Amar de verdad, amar sin egoísmo, amar al prójimo incondicionalmente, dejarle que en su amor, para eso hay que irse ahí a la Sagrada Familia, dejar que su amor nos transforme, que su amor nos purifique nuestras pequeñas miserias que muchas veces nos hacen difícil la convivencia misma. Las dificultades bien sabéis que están en todas las casas. Si alguno dice que él no tiene problemas, yo le digo que espere a que suene el despertador, se está durmiendo, está también como José, está en sueños. En nuestra vida, desde que suena el despertador, a la cabeza nos vienen las dificultades de cada día, familiares, personales, de todos los órdenes. Y ante ellas tenemos que vivir con los valores, con las virtudes que vemos allí en Nazaret. En la Sagrada Familia vemos fe y confianza. Nos revestimos de ellas desde el primer momento de la mañana e invocamos a Dios su auxilio en mis debilidades, en mi carácter, en ese genio que digo y en el cual me justifico para decir que no acabo de cuidar lo que digo o lo que hago. Pidamos a José, a María, a la Sagrada Familia, pidamos en este domingo pues todo aquello que necesitemos. Yo te lo diría en primera persona. Siempre en casa nos vienen enseguida a la mirada o a la memoria los defectos o problemas o dificultades de los demás, del otro, de la otra. Piensa y pide al Niño Dios, a la Sagrada Familia, lo que a ti te hace falta para que la convivencia sea mejor, para que de verdad tu casa sea una casa cristiana, donde mirando y contemplando a la Sagrada Familia, también vayamos ahí recibiendo todo lo que allí vemos, mendigando todo lo que necesitamos, todo lo que yo necesito.
Se lo vamos a pedir así hoy con mucha confianza a la Sagrada Familia, a Jesús, a José y a María.